Miles de poblanas conmemoraron este 8 de marzo con marchas y manifestaciones. Exigen mayor seguridad y mejores condiciones de vida. En Puebla sigue la lucha por una igualdad de género y por la eliminación de la violencia. ¡Eso! Este 8 de marzo, integrantes de al menos 5 colectivos conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con marchas y manifestaciones que tuvieron diferentes puntos de partida. Uno de ellos fue la Fiscalía General del Estado, donde exigieron seguridad, mejores condiciones de vida, la erradicación de la impunidad y justicia a las víctimas de feminicidio. En medio de un dispositivo de seguridad, estas mujeres que portaron pañoletas color morado y que por momentos encendieron bombas de humo de color, aseguran que no bajarán la guardia en esta lucha hasta romper con esa brecha de desigualdad en el ámbito social, laboral y educativo. Hasta el mediodía todo se reportaba con tranquilidad, sin embargo, con el paso de algunos contingentes comenzaron los destrozos. Tal es el caso de los paraderos de la red urbana de transporte articulado Ruta del Boulevard 5 de Mayo, que fueron vandalizados, hubo pintas y vidrios completamente rotos. Este es el paradero de Fiscalía ubicado sobre el Boulevard 5 de Mayo y después del paso de las marchas de este 8M, pues quedó prácticamente vandalizado. Hay pintas y prácticamente todos los vidrios quedaron rotos. Minutos después, mujeres tuvieron que limpiar los daños que causaron otras mujeres en este día que debió ser especial, pero que terminó con actos de vandalismo. Es algo que no le puedo explicar porque es a visión, a audición, y empezaron a como aventar piedras, pero no eran piedras porque la piedra no se escucha. Es otro tipo de... Es otro tipo, pues empezaron a caminar. Sí, estamos aquí limpiando el paradero para que puedan los usuarios seguirlo utilizando. Algunas fueron captadas con pistola taser amedrentando a hombres que pretendían tomar una foto o un video de su marcha. Más tarde, en el zócalo de la ciudad, otros contingentes hicieron pintas en la barda perimetral de la Catedral de Puebla y en otros sitios. Debido a las marchas, alrededor de las 6 de la tarde, los negocios del zócalo bajaron las cortinas y es así como concluyó el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora una vez más en medio de esta pandemia por el COVID-19.